Mi nombre es la doctora Irene Cecilia Uribe Hernández, especialista en tributación. Conmigo van a desarrollar la unidad 4. El primer tema de la unidad 4 viene a ser lo que es las declaraciones determinativas. Estas declaraciones determinativas, ¿dónde las vamos a ubicar? En el PDT, declaración telemática. Después vamos a ver el tema número 2, que son las declaraciones informativas. Estas declaraciones informativas, ¿dónde las vamos a ver? En el PDT, en el programa de declaración telemática. En el tema 3 vamos a desarrollar casos prácticos de personas naturales y el tema 4 casos prácticos de personas jurídicas, que es netamente el impuesto a la renta de tercera categoría. Es así pues, jóvenes, que nosotros desarrollando esta unidad 4 vamos a tener la capacidad, la fortaleza, la actitud necesaria para enfrentar cualquier aspecto tributario relacionado a nuestra profesión. Es así que damos inicio con la primera unidad. Declaraciones informativas en el PDT. De acuerdo al tema de la cuarta unidad, tema 1, declaraciones determinativas, esta la vamos a visualizar directamente en el programa de declaraciones telemáticas, el PDT. Ingresamos al PDT, en donde ellos nos va a permitir, vamos a hacer el primer registro, salir. Ingresamos al PDT. Y en este programa de declaraciones telemáticas, como nosotros ya hemos visto en anteriores oportunidades, que me va a permitir ingresar solicitando lo que es un usuario. Muy bien, como me solicita lo que es un usuario, yo procedo a la contraseña y dentro de la contraseña ingreso ADMINIST y le hago un clic en aceptar. El tema de esta unidad es concerniente a las declaraciones telemáticas. En las declaraciones telemáticas tenemos lo que es la declaración determinativa. En la declaración determinativa vamos en la segunda opción donde tenemos registro, declaraciones. Dentro de declaraciones tenemos los dos tipos de declaraciones. Materia de este primer punto es declaraciones determinativas. Estas declaraciones determinativas son aquellas que necesariamente se caracteriza, ¿por qué? Porque vamos a tener que declarar un determinado impuesto. Y es que tiene una base imponible y de esa base imponible se le debe de conocer el determinado tipo de impuesto a pagar. La SUNAT en forma progresiva ha ido actualizando ¿qué? Actualizando lo que son las declaraciones telemáticas en cada uno de los PDT específicos. ¿Cuáles son los PDT específicos que tenemos en estas declaraciones? En esas declaraciones telemáticas tenemos dos tipos de declaraciones. ¿Cuáles son esos dos tipos de declaraciones? Declaraciones determinativas y declaraciones informativas. Las declaraciones determinativas se caracterizan ¿por qué? Se caracterizan porque necesariamente tiene una base imponible y un impuesto que es a favor o un impuesto que simplemente se va a considerar como crédito. Entonces, dentro de estas declaraciones determinativas tenemos la de contribuciones, retenciones, remuneraciones, que es el PDT número 600. Tenemos el PDT el 610, que es seguro complementario de trabajo de riesgo. El PDT 616 de trabajadores independientes. El PDT 617, otras retenciones.
el PDT 621 IGB renta mensual, el PDT 626 agentes de retención, el PDT 633 agentes de percepción, el PDT 634 promoción y desarrollo turístico nacional, el PDT 648 impuesto temporal a los activos, el PDT 663 personas naturales y el PDT 668 renta 2010 tercera categoría e impuesto temporal. Entonces, ¿qué tenemos? En el PDT 668 renta 2010 tercera categoría e ITF tenemos que estas son declaraciones determinativas. ¿Cuáles son las características de las declaraciones determinativas? Las características de las declaraciones determinativas es que tienen una base imponible y un impuesto. Ese impuesto puede ser a favor o un impuesto utilizado como crédito. Si el impuesto se debe de pagar, se tiene que pagar y declarar dentro del PDT determinado de las declaraciones determinativas. Pero si el impuesto no se debe pagar, lo usamos como un crédito. Entonces está bien identificado que estas declaraciones se presentan en función a qué, en función a las obligaciones tributarias que tenga el contribuyente. Las declaraciones determinativas tienen que tener una base imponible y esa base imponible le da un derecho o una obligación. Ahora, ¿yo cómo sé estas declaraciones dónde las voy a ubicar? Ya sé ahora que estas declaraciones las ubico dentro de ¿dónde? Del programa de declaración telemática. Dentro del programa de declaración telemática ubicamos las declaraciones determinativas. Las que venimos trabajando en estos momentos vienen a ser las de retenciones, seguros, trabajadores independientes, otras retenciones, IGB, renta mensual, agentes de retención, agentes de percepción, promoción y desarrollo turístico nacional, impuesto temporal a los activos, renta 2009, personas naturales, renta 2010, rentas de tercera categoría. Bajo este contexto, ya una vez identificadas las declaraciones, vamos a proceder a ver y estudiar cuáles son las características de estas declaraciones. Tenemos bien claro, la característica fundamental es que tiene una base imponible. Muy bien, vamos a declaraciones determinativas y vamos a lo que es IGB, renta mensual, PDT 621. Ingresamos al PDT 621 IGB renta mensual. Dentro de lo que es el IGB renta mensual 621 tenemos las declaraciones y vamos a ver una primera declaración modificada. Dentro de esta primera declaración modificada vamos a entrar, acá tenemos los formularios llenos del 621. De la empresa global de energía, empresa 621 de la empresa Tradiciones del Norte y del formulario 621 de la empresa Inversiones Sol de Oro. Muy bien, entramos a la empresa global de energía. Ingresamos declaraciones, modificar. ¿Cuál es la que voy a modificar? Empresa Global de Energía, octubre. Empezamos a trabajar. En lo que es determinación de la deuda, ¿qué tenemos? Lo que hemos indicado,
un impuesto resultante o saldo a favor, que viene a ser ¿qué? La base imponible. Perdón, este impuesto o resultante, ¿de dónde lo obtuve? Lo obtuve de las ventas, de las compras, y ya tengo la determinación de la deuda. En lo que respecta a renta, tengo la base imponible de renta, ¿cuál es? Los ingresos netos. Los ingresos netos que están en el casillero 301. Y la base imponible del IGB está en lo que respecta a compras, en el casillero 107, y el tributo en el casillero 108. Y en lo que respecta a ventas, la base imponible está en el IGB de cuenta propia, en el casillero 100 y en el tributo 101. Entonces tengo lo que es ventas, tengo lo que es compras, tengo lo que es rentas. Y acá esta es una renta a nivel ¿de qué? Del régimen especial. Ya tengo determinación de la deuda. En lo que respecta a la determinación de la deuda, necesariamente nosotros identificamos también que ha existido, como les decía, un impuesto resultante o saldo a favor. Y el tributo o saldo a pagar si es a favor. Como estoy modificando, en lo que es ventas tengo 170 mil. En lo que es compras voy a colocar 240 mil. 240 mil. Y que estoy modificando la base. La base de las compras y la base de las ventas también voy a modificarla. Con esto que estoy demostrando, que el PDT 621 es una declaración determinativa. Las declaraciones determinativas se caracterizan ¿por qué? Porque tienen una base. Y esta base que me va a permitir determinar una deuda, ya sea un impuesto resultante o saldo a favor. Como ustedes ven, en esta modificatoria, ¿qué estamos trabajando? Estamos trabajando lo que es un saldo a favor, porque sale con signo negativo en lo que respecta a IGB. En IGB nuestras ventas han sido 180 mil. En rentas, ¿cuánto es lo que voy a colocar? Voy a colocar los 180 mil provenientes de dónde. Provenientes de las ventas del casillero 100. En compras, en rentas, 180 mil. En estos 180 mil, bajo mi calculadora y procedo a ver cuánto es lo que voy a pagar por impuesto a la renta tercera categoría, régimen especial. Nosotros ya hemos revisado que el régimen especial del impuesto a la renta de tercera categoría, la tasa a aplicar es el 1.5% de los ingresos netos con carácter cancelatorio. Entonces procedo a ingresar 180 mil por el importe de 1.5%, obteniendo el impuesto resultante, el tributo resultante de 2.700. El tributo que voy a tener que pagar por renta es 2.700. Voy a lo que es determinación de la deuda. Y en determinación de la deuda establezco que el impuesto resultante o saldo a favor, en este caso que viene a ser un saldo a favor en lo que respecta IGB cuenta propia. Y lo que es renta, se genera ¿qué? Se genera el pago de 2.700. Muy bien. Entonces me dice, ¿cuánto de deuda tributaria tienes? Yo no tengo ninguna deuda tributaria en lo que respecta a IGB. ¿Por qué? Porque acá sale que tengo un tributo o saldo a favor. Entonces, ¿qué sucede? Yo me equivoqué
y he digitado que voy a pagar IGB sabiendo que la deuda tributaria que tengo es cero. Entonces valido y ¿qué me dice? La SUNAT te va a notificar una orden de pago por la diferencia. Entonces, ¿qué dice? El importe a pagar de IGB cuenta propia tiene un exceso. Ellos me avisan. Ah, le digo, sí, disculpa, me equivoqué. Ahora, tú por impuesto a la renta debes de pagar 2.700, pero solamente tienes 2.550. Ya, está bien, paga esos 2.550, pero ¿qué va a pasar? Que la SUNAT te va a notificar una orden de pago por la diferencia. Ah, no, yo no quiero eso. Entonces, ¿qué debo de hacer? Simplemente voy a pagar el importe total. Y ese importe total va a ir acá. Supongamos que acá modificamos. Quiero pagar 2.000 soles. Automáticamente, los datos que ingreso en el casillero 307 se van al casillero donde dice importe total a pagar. Entonces, ¿qué decido? Decido pagar el importe total. Le digo, de repente quiero un cheque. Si me dice, ¿lo vas a hacer en cheque? Ya. ¿En qué banco me vas a pagar? Mira, yo te voy a pagar en el banco Falabella y mi cheque va a ser 14-14-5-8. Este es mi cheque. Y entonces ellos dirán, está bien, vamos a validar. La declaración no presenta inconsistencias, entonces acepto y da igual. ¿Y qué me dice? La información de la declaración fue grabada satisfactoriamente. Acepto, salgo y ustedes observan que yo he modificado el periodo de octubre de la empresa Global de energía, vuelvo a salir. Ahora que hago declaraciones, salir. ¿Para proceder a qué? Para proceder a generar el medio magnético. Entonces, haciendo un repaso, las declaraciones determinativas se encuentran dentro del programa de declaración telemática. Las declaraciones determinativas siempre van a tener una base para determinar un impuesto a pagar o un impuesto a favor. Las declaraciones determinativas que nosotros regularmente usamos, la tenemos acá, la declaración determinativa, la número 600, retenciones y contribuciones, remuneraciones. La determinación determinativa, la 610, seguro complementario, la 616, trabajadores independientes, la 617, otras retenciones. La 621, IGB, renta mensual. La 626, agentes de retención. La 633, agentes de percepción. 634, promoción y desarrollo turístico nacional. 648, impuesto temporal a los activos. 663, personas naturales. 668, renta 2010, tercera categoría. Ahora, ya hemos identificado en dónde ubico las declaraciones determinativas. Estas declaraciones determinativas las voy a ubicar en el PET. Una vez que he ubicado la declaración determinativa que voy a presentar a la SUNAT como contribuyente, procedo a ingresar todos los datos. Cuando he ingresado todos los datos de estas declaraciones determinativas en el ejercicio que estamos tratando, estamos tratando del PET 621, renta mensual. Vamos a pasar ahora a generar el medio magnético. ¿Cómo genero este medio magnético? Este medio magnético le hago un clic y señalo en qué empresa tengo mi declaración determinativa con la que voy a trabajar. Ingreso a la empresa Global de energía, le doy un clic en aceptar. Acá tengo el tipo de envío. ¿A qué tipo de envío me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo que voy a enviar la
declaración determinativa. Cuando yo indico que voy a enviar mi declaración determinativa, automáticamente el PDT que me pregunta, ¿sabes qué? Quiero que me selecciones la unidad donde tú vas a guardar este archivo del PDT, correspondiente a quién, a las declaraciones determinativas. Y siempre por defecto se graba en C, en SUNAT PDT. Entonces acá abajo me dice, ¿cuáles son tus declaraciones registradas? Seleccióname las declaraciones que deseas presentar a la SUNAT. Para ello haz clic en la columna marcada con la flecha. Muy bien. Me coloco en donde quiero ir. Quiero ir a la empresa global de energía del periodo octubre 2011 del formulario 621. Ya sé, ya reconozco que este formulario 621 es una declaración determinativa. Una vez que he reconocido que es la declaración determinativa, hago un clic en aceptar y me dice, a continuación se va a generar el resumen de la declaración generada y puedes ver el reporte generado desde el administrador de reporte. Muy bien, doy un clic en aceptar, generación de declaraciones para SUNAT ha concluido satisfactoriamente. En este momento ya sé que se ha generado el envío de las declaraciones determinativas. Estas declaraciones determinativas puede ser online o puede ser directamente en las ventanillas de los bancos de la SUNAT. Me voy ahora a qué, a Explorador de Windows. Dentro de Explorador de Windows ubico qué, mi unidad C. Dentro de mi unidad C ubico SUNAT PDT. Y dentro de SUNAT PDT ubico, ¿qué formulario es el que modifiqué? He modificado el formulario 621-2011 de octubre. Acá está la hora de modificación y acá tenemos la hora. ¿Qué se diferencia por 2 segundos? Vuelvo a ingresar al PDT y ¿qué tengo? Y tengo definitivamente las declaraciones que he enviado. Pues bien, es así que estamos terminando con el punto número 1 de la unidad 4, declaraciones determinativas. Con ustedes la doctora Irene Cecilia Uribe Hernández para servirles.